si gana alguna cosa, pues voluntaria o involuntariamente, no la ha hecho de la mejor manera, no lo sé, no, ahorita eso no me compete, no soy de la dirigencia. Lo que sé que esto es un borrón y cuenta nueva con respecto a que en mayo, para mi ver, los empleados institucionales, que de verdad son empleados institucionales de la Asamblea, no que han hecho trampa porque los han pasado en los últimos 12 meses, ¿vea? Para protegerlos, los empleados de verdad de la Asamblea, conozco a muchos, yo los conocí, estuve hasta el 2005, esos empleados no tienen nada que temer porque nadie va con la intención de afectar su estabilidad laboral. Tengan el corazoncito donde lo tengan, ahí sí hay que decirlo, eso no importa, son empleados institucionales. Pero la parte que ha crecido de los grupos parlamentarios en general creo que es demasiado. Yo te dije en mi último programa, el presupuesto de la Asamblea es de 58 millones de dólares. Cuando yo estuve hace 16 años, mismos diputados y todo, rondaba los 20 millones. O sea, casi se ha triplicado, Alexis. Y en ese presupuesto de 58 millones, 51 millones es para remuneraciones, para salarios. Y yo saqué con mi calculadora y los diputados, que es lo primero que hay que quitar, ¿vea? Ganan 5 millones de dólares al año. Siempre les digo esto a la gente para que no vayan a creer, que aunque a los diputados les quieran poner salario cero, lo que se van a ahorrar son 5 millones al año. Hay que ir a atacar la corrupción donde está, o el uso de los fondos que se están haciendo mal, en donde hay más carnita, pues la Asamblea no es ni el 1% del presupuesto de la Nación. Pero no quiere decir que cuando te hago el análisis de los 5 millones de dólares que ganan los diputados al año, y son 51 millones de dólares en salarios, si tú restas lo que queda, 46 millones de dólares, ¿por qué esa cantidad tan alta de salarios? No son de los institucionales. Si inclusive funcionaba la Asamblea con 20 millones hace 16 años, creo que ahí es lo primero que habría que recortar, no menos de la mitad, y a ponerse en claro con algo. Cuando tú dices plaza fantasma, o la gente dice plaza fantasma, y el fiscal quizás le llama muy bien, le llama plazas irregulares, puede referirse a gente que está contratada ahí y no llega nunca, solo cobra.